Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Amigo, el día de hoy, 17 de febrero, nos encontramos en el cumpleaños de nuestro querido amigo Pedro Cataño Cauti. Y acá nos vemos, como vemos acá con las fotitos, celebrando. Y vamos a una pequeña entrevista. A ver, ¿qué tal, amigo? ¡Feliz cumpleaños! Muchas felicidades. ¿Algunas palabras para sus invitados, familiares? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Agradecerle pues a todos los familiares, amigos, que el día de hoy pues han dado cita con motivo de mi cumpleaños. Un agradecimiento especial para todos ellos. Me encuentro contento y feliz porque está mi padre, mi madre, mis hermanos, mis primos, mis primas, mis tíos y amigos que nos consideramos bastante. Un agradecimiento también especial a mi gran amigo Milber Mosquera de Agua Producciones por esa gentileza de venir pues estar con nosotros. A la banda San Pedro de Cara, de un gran amigo también, Dolber de Goyar, quien está pues el día de hoy amenizando. Muchas gracias y bueno, pues a seguir divirtiéndose en este cumpleaños pues de un humilde amigo como es la persona mía, ¿no? Muchas gracias y a seguir divirtiéndose. Claro que sí, señora, divertida hasta las últimas, como se dice. Gracias. Muchas gracias a usted. Y acá nos vemos con los invitados, los familiares. ¿Algunas palabras para el cumpleañero? Bueno, a mi primito Pedrito Cataño, más conocido como Periquito, le saludo por su cumpleaños. Qué lindo que estamos toda la familia, feliz, contentos, celebrando los 18 años de mi primo Pedrito Cataño. Claro que sí, señor. A ver, el siguiente, ¿algunas palabras para el cumpleañero? Claro, un feliz cumpleaños para mi primito Pedro Cataño. Que sean muchos años más. ¡Feliz 18 años, Pedrito! ¡Eso! Muy bien, ¿algunas palabras para el cumpleañero? Desearle un feliz cumpleaños y que sea mucho éxito en su vida y que todo sea felicidad. Y que siga pasando muchos años más. ¡Eso! Muy bien. ¿Algunas palabras? Muchos saludos para ese Pedrito, su primo. Muy bien, gracias. ¿Algunas palabras para el santo? Claro, cómo no. Feliz cumpleaños para mi hermano Pedro Cataño, que siga cumpliendo muy felices y que muchos años más. ¿Algunas palabras? Muchas felicidades y bendiciones para mi tío Pedro Cataño Cauti, ¿no? Y qué alegría, ¿no? Que esté reunido toda la familia acá, la familia Cataño, y que la pase siempre de lo mejor, pues, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Algunas palabras? Para Periquito, feliz cumpleaños, muchas bendiciones y gracias por la invitación. Acá soy una no soy de la familia, soy una de las peñas de los jueves. Y gracias, Perito, que sigan muchos años más de vida y que Dios te bendiga muchos años más y celebrando cada año en esta reunión familiar. Gracias. Celebrar eso. Buenas tardes. Bueno, yo saludarle a mi primo Pedro Cataño, un feliz cumpleaños y ruego al señor de Guamantanga que le mantenga con vida porque le necesitamos. Nada, y un abrazo para el programa Agua Producciones, que son los máximos. Bueno, que sean los éxitos. Muchísimas gracias, señor. Gracias. Y acá seguimos celebrando el cumpleaños. Vamos, algunas palabras para el santo. Muy buenas tardes. Muchas felicidades por tu cumpleaños, primo Pedro. ¿Algunas palabras? Buenas tardes. Feliz cumpleaños, tío. Muy buenas tardes. ¿Algunas palabras para el santo? Muchas felicidades, tío. Y bendiciones.
Gracias. ¿Algunas palabras para el cumpleañero? Yo desearle muchas felicidades, el cariño de Guamantán, al ilumine en su camino, en su trabajo, en todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Algunas palabras para el cumpleaños? Sí. He venido a celebrar el cumpleaños de mi primo Pedro Cataño. Gracias. ¿Algunas palabras? Ya, claro, por supuesto, por el que está cumpliendo mi primo Pedro Cataño. Y bueno, es una fecha inolvidable que estamos pasando toda la familia. Gracias. Gracias. ¿Algunas palabras? Saludar al Perito Cataño por su día de su cumpleaños, que le pase muy bonito y muy alegre. Toda la familia. Gracias. Muchas gracias. ¿Algunas palabras? Bueno, creo que la fiesta está muy buena, el cumpleaños de mi sobrino Pedro Cataño. Y esperamos que nos divertimos todos, toda la familia, porque todos los que están acá somos familias. Pedro Cataño, Cauto. Qué bonito, nos habla así en reunión en familia. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá en este local campestre compartiendo un año más de mi sobrino Pedro. Toda la familia, amigos, y queremos alegrarlo a él por su día. Esperamos seguir divirtiéndonos un poco más. Gracias. Gracias a usted, muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿algunas palabras para el cumpleaños? Hola, sí, le deseo toda la felicidad del mundo a Periquito, que lo quiero mucho, y el mejor hijo, se desea mucho mejor, y le deseo toda la felicidad del mundo, con toda la familia. Gracias. Muchas gracias. ¿Algunas palabras para el cumpleañero? ¿Algunas palabras? Ah, te venimos a su cumpleaños de mi sobrino, vamos a pasarlo bonito. En este día. Claro, vamos a estar en familia. Sí, señorita, sí. Gracias, mamita. Muy buenas tardes, ¿algunas palabras? Pues felicita a mi sobrino por su cumpleaños. Gracias, Pedrito. Gracias. ¿Algunas palabras para el cumpleaños? Feliz cumpleaños para mi cuñado Pedro. Cumple muchas felicidades. Gracias. ¿Algunas palabras para el cumpleaños? Así que le deseamos todo lo lindo, porque bueno, fue mi jefe antes de la cerveza, ahora es mi primo, le deseo todo lo mejor. Y entrevístale acá al que nos está agasajando, el doctor Cataño, ahí, anda, anda nomás. Sí, ahorita voy. Gracias. Acá continuamos con los saludos. Señor, muy buenas tardes, pero ¿algunas palabras para su hijo? Ah, hoy cumpleaños. ¿Para su hijo? Pérez, cumpleaños. Ay. Le deseo mucha felicidad. El señor Guamantán, que le ve. Mientras vivimos, tranquilo. Acá ya está con su hijo, celebrando bien su cumpleaños, ¿ya? Sí. Gracias. Ella viene a ser su mamá, que le va a dar algunas palabras a su hijo. Algunas palabras para su hijo, Pedro. Ah. Algunas palabras, feliz cumpleaños. Danejo. Danejo. Para su hijo Pedro. Pedro. ¿Algunas palabras? Sí. Ahí está bailando. Sí, baila. Ya, gracias. ¡Feliz cumpleaños! Ah. ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños de Pedro. Ya, gracias. Buenas. ¿Algunas palabras para su? Sí, hola Pedrito. Bueno, en este día te deseamos lo mejor. Feliz cumpleaños, mucha salud y sobre todo mucha energía para seguir adelante. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Algunas palabras para el cumpleañero? Sí, feliz cumpleaños, tío. ¡Feliz cumpleaños! Muy buenas tardes. ¿Algunas palabras para el cumpleañero? Nada, feliz cumpleaños y que bueno, sea esta fiesta de provecho para todos. Muy buenas tardes. ¿Algunas palabras para...? Feliz cumpleaños, tío Pedro, y que celebres muy bonito tu día. Gracias. Que lo sigan disfrutando. Y acá continuamos con la entrevista del cumpleaños. Muy buenas tardes. ¿Algunas palabras para el santo? Bueno, en este día tan especial para el cumpleañero, muchas felicidades. Muchísimas gracias. Y acá, como ven, las personas están bailando, festejando el gran cumpleaños. ¿Algunas palabras para el cumpleañero? Bueno, a Pedro desearle un feliz cumpleaños, que lo pase bonito en unión de toda la familia, ¿no? Yo soy su hermano y bueno, Pedro sabe que te queremos mucho.
Gracias. Seguimos acá con la celebración del cumpleañero Pedro. Buenas tardes, acá el director de la banda San Pedro de Carat. ¿Algunas palabras? Bueno, en primer lugar agradecer acá a mi amigo Pedrito Cataño por invitarme a su fiesta de cumpleaños. Un gran amigo de muchos años. Siempre mi respeto al señor Pedro Cataño.
Y bueno, me invitó ahora y bueno, no, con muchas ganas, con muchos gustos, con todos mis amigos integrantes de la banda San Pedro de Carga, para compartir grandes momentos con su familia, con sus amistades. Ya están llegando poco a poco mucha gente y desearles muchos años más de vida. Un gran amigo, mi hermano. Muchas gracias. Acá, ¿algunas palabras? Bueno, como le digo, pues agradecimiento de mi gran amigo Dolbert de Guayar, director de la banda San Pedro de Carac, por acompañarnos en estos momentos, pues, que estoy cumpliendo un año más de vida. Gracias, pues, Dolbert, por esa buena música que tú siempre acostumbras poner, por esa calidad que tienes, pues, muy reconocida, una de las mejores bandas de nuestro Perú, por decir, ¿no? Y orgullo, pues, de la provincia de Guaral también, y orgullo también de la provincia de Canta, ya que nos une mucha amistad, ya que Carac, años atrás también perteneció a nuestra provincia de Canta. Muchísimas gracias. Para que baile bien el zapateadito, Alejandro Huerta y señora Marina, por Canta querido, toda la vida.
Thank you.
Bueno, bueno.